como lo espero. Un equipo que te va a salir a ganar, un equipo que va a querer seguir sumando para estar en lo más alto de la tabla, ya que eso te da el ida y vuelta en una liguilla. Entonces, un equipo difícil, un equipo rápido, pero los imposibles hace tiempo que se quedaron atrás. No hay imposibles en el fútbol. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar el partido, tenemos que ser inteligente contra un equipo rápido, cómo contrarrestar esa velocidad de ese equipo. Pero bueno, eso se está trabajando, se va a dar instrucciones de no ir al juego de ellos y tratar de nosotros seguir demostrando a qué vamos a entrar a una liguilla, porque también este partido te da los parámetros que te estás enfrentando a uno, como bien decís vos, el segundo de la tabla. Entonces, esos partidos para un técnico es muy importante, porque decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿A dónde estamos mal? ¿A dónde estamos bien? ¿En qué parámetro estamos? Nadie lo sabe en la liguilla. Cuando a mí me hacen esa pregunta a los periodistas, yo la verdad, yo digo, parece que no supieran lo que pasa todos los años. Todos los años creen que el superlíder es el que no. Lamentablemente en cualquier lugar del mundo sí, en México no. ¿Por qué en cualquier lugar del mundo? Porque no existe la liguilla. ¿Por qué? Porque el que salió primero demostró regularidad, demostró un equipo parejo, un equipo que sabe ganar, que sabe sacar resultados afuera, pues eso es el superlíder. Pero en México, una liguilla, no, mira, yo hace 30 años que estoy acá. En una liguilla todo puede pasar. ¿Por qué todo puede pasar? Pues solamente una cuestión de que en un partido cualquier equipo puede andar mal. Es decir, nadie es perfecto, somos seres humanos. Entonces, en un partido nadie puede saber que el mejor equipo que viene jugando muy bien en ese partido salió con la noche muy oscura, con tormentas, con no claridad. Y te comiste 3-4 goles y te dijeron bye bye. Entonces, la liguilla, muchacho, todos, no creo que haya diferencia que este, que el otro, porque te dicen, no, pero este salió primero. ¿Qué tiene que ver? Algunas veces salir primero, el del octavo, ¿por qué llega octavo? Porque viene cerrando con todo. Y el miércoles empieza la liguilla. Y ese equipo que viene cerrando, viene motivado, viene a un ritmo, viene físicamente, mentalmente, perfecto. Y el que entró primero, capaz que ya aflojó las últimas fechas. O sea, cuidado con la liguilla, es muy complicada. Yo, si me decís, ¿con quién te querés enfrentar? Con cualquiera, con el que me toque. Son todos difíciles, son todos los que van a pelear el campeonato, están todos en un mismo parámetro. No veo gran diferencia que vos me digas, mira, este equipo arrasó la liga. La verdad, no.